Andamos a la carrera conectando acá la caja porque ya nació otro pollito nuevo, otra camada. Y les andamos conectando la lámpara. Ahorita la acabamos de mover aquí, es que nos dimos cuenta que nació uno. Y le vamos a poner la lámpara. Miren ahí, no sé si puedan ver que está por salir otro. Ahorita están por salir dos. Nada más que la movimos porque como ya están todos los otros gallinas grandes, los van a molestar. Y ya ahorita se anda acomodando ahí. Esta misma gallinita es la que tuvo los otros pollitos y se volvió a echar. Y ya está teniendo otra camada, miren, ya nació uno. A ver cuánto se logra. Buenos días, chicas, ya estamos a día viernes. Vamos a ir a ver a los pollitos que ya están naciendo. Ya tenemos tres y está por salir otro. Ahorita vamos a ver cómo siguen antes de irnos a trabajar. Y ya ahorita dejarlos ahí ya con comidita y todo. ¿Qué quieres? ¿Quieres ver a los bebés? Es que ella está terca, que se quiere subir a verlos. A ella le encantan los bebés. Le digo que los bebés, vamos a ver los bebés y se pone loca. Miren, ahí anda uno ya. Ya le puse, no le puse mucha agua, solo poquitita para que los pollitos no se vayan a ahogar. O luego se empieza a tirar. ¿Te gustan los pollitos, mamá? Te encantan. Ya se metió, es que no la quiero molestar. Pero ya está a punto de nacer otro. Es ok, mamá, es ok. Ya no la moleste, Ruby, déjala. Los bebés mochos, mamá. Ya, vámonos. Déjala ahí. Ya después van a andar corriendo. No. Los bebés mochos, mamá. Nos trajimos la gallina para acá, para el cuartito, porque como que allá la otra vez lo pusimos abajo del tejado, pero como que se estresaba mucho con el ruido de los perros o como uno entraba y salía. Y así aquí pues ya le cerramos las puertitas. Nada más que ahorita vine a revisar que tuviera comidita, pero ya vi que sí tiene, así es que vámonos. Vámonos a trabajar, mamá, vámonos a trabajar. Vámonos. Candeloso de metiche, vámonos, osito. Es un camión de la escuela, vámonos. Ándale, váyanse a jugar. A jugar, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. A trabajar, osito. A trabajar. Vámonos. Así es, pues gracias a Dios ya es día viernes el día de hoy. Ya estamos por cerrar otra nueva semana. Gracias a Dios, con mucho trabajo, pero ya casi sacamos semana otra vez. Déjenme, voy a ver a mis niños que están a punto de irse también a la escuela y en eso me cambio yo y a trabajar y nos vemos más tarde. Y bueno, mis chicas, como pueden ver, ya llegué a casa. Todavía es viernes por la tarde, ya me eché un baño hace rato, ya comimos. Y ahorita ando que quiero arreglar mi ropa ahí en el closet de la ropa de frío. Nada más que ando buscando una liga para agarrarme mi chongo loco. Déjenme, me agarro mi chongo loco y ahorita nos ponemos acomodar toda esa ropa de tiempo de frío. Como pueden ver, ahí tengo los cestos de ropa. Ahorita la voy a estar colgando ahí. Ayer colgué poquita, nada más que tengo que colgar esta. Así es que vamos a empezar. Y bueno, chicas y chicos, miren, aquí como pueden ver, estaba yo empezando a acomodar la ropa. Toda esta ropa de frío, nada más que la quiero tener de una vez colgada ahí, porque como remodelamos un poco el closet y el baño, pues la tuvimos que sacar toda. Aquí yo ya había sacado toda la que no me iba a quedar, ya esta era solo la que me pensaba quedar. Al final terminé sacando pues un poquito más de esta, ya que pues la verdad no la necesito toda. Y luego aparte, pues como en el trabajo, ya saben, uso todo el tiempo mis uniformes de trabajo. O sea que esta nada más la utilizo como si voy a salir o para aquí en la casa. Y pues bueno, ya saben, en la casa siempre ando chancluda. Pero ya que pase tiempo de frío, pues ya le puedo dar otra espulgada a mi ropa y mirar qué me quedo, qué no.
todo esto sirve, aunque no lo crean, todo esto sirve de sacar todo lo que no usas, de vez en cuando darle una buena limpieza a tu casa, deshacerte de todo lo que no usas, como les digo, pues te sientes como más ligero. Cuando haces esto en tu casa se siente como más tranquilidad, como si tienes solo lo que necesitas, pues como que yo siento que sientes más, como si tuvieras más limpio, más recogido, la casa se siente diferente, es una energía diferente que cuando tienes un montón de cosas que, pues la verdad, siendo sinceros, pues uno no necesita tener tantísimas cosas. A veces es mejor tener solo lo que necesitas y organizar, y es más fácil hasta mantener las casas así. En serio que sí, yo les digo que de ahorita que anduvimos sacando todo esto, como anduvimos remodelando un poquito los cuartos y los baños, pues uno tuvo que sacar todo y ya ir metiendo solo lo necesario. Y pues la verdad que sí, como que hasta siento que es más fácil ya para limpiar, ya no tienes un, como diríamos ahí en el rancho, un garrero por donde quiera, porque no, sí que sacamos cosas. De toda mi ropa que yo no me quedé, terminé sacando como, yo creo que saqué como unas 4 bolsas de las grandotas, unas negras que hay grandísimas. No sé de qué medida sean, pero sí saqué, yo pienso que como la mitad. Nada más que una nos confundimos porque estaba sacando la que estaba en buen estado y estaba sacando la que iba a regalar. Y entonces a la hora de de deshacernos de la que supuestamente yo no necesitaba, mixteamos las bolsas y terminé tirando una de que era de ropa buena y no nos dimos cuenta hasta después que la estábamos buscando. Pero bueno, el chiste que me quedé con lo básico, lo que siento que voy a necesitar, y les digo, es bueno hacer limpieza. Esto yo ya lo había hecho en ocasiones diferentes, había sacado un poco de ropa la que no utilizaba, pero esta vez siento que saqué demasiada y pues ni modo. Es que a veces siento feo como deshacerme de mi ropa porque hubo un tiempo que pues yo casi no tenía ropa y sí, decía, ay, yo quisiera tener mucha. Les digo, y sí, en ese tiempo yo recuerdo que yo solo tenía 2 cambios, tenía 3 camisas y 2 pantalones. Entonces yo lo que hacía que hoy me bañaba, me ponía el limpio y lavaba el que me quitaba, y ya para el siguiente día ya estaba seco. Y pues así me la pasaba, les digo, un día lavaba uno, al siguiente día pues me lo volví a poner porque ya estaba seco. Pero pues bueno, son etapas que le sirven a uno para ir madurando, ir valorando la vida. Pero bueno, ahí tengo ya esta y ahorita voy a ir por más para seguir acomodando. Estos son vestidos, nada más que ni los he usado, este está hasta nuevo. Que pues yo sé que a veces son pruebas difíciles, pero pues al final de cuentas les digo que pues son cosas materiales que pues son necesarias, pero no exactamente lo es todo. Les digo que con que uno tenga su hogar, comida, un trabajo, salud, es lo más importante. Para mí es lo más importante, que estemos bien, que estén bien principalmente nuestros hijos, nuestros pequeñines, que ahorita por ahí estaban afuera, estaban con mi esposo, no sé qué estaban haciendo, que cuando estamos en casa siempre le andan ayudando ellos a mi esposo. Le digo, tú ya no batallas porque ya tienes tus ayudantes. Y mucha gente luego me dice, te hace falta una niña para que ande todo el tiempo al pendiente de ti, que ande contigo. Y les digo, no, les digo, yo siento que si yo tuviera una niña también andaría de chivita allá afuera. ¿Se imaginan que anduviera también allá afuera brincando con mi esposo y los niños? Pues de hecho ya ven que todo el tiempo las niñas siguen mucho a los papás. Bueno, yo sí, yo cuando estaba chiquita yo todo el tiempo atrás de mi papá. Llegaba mi papá y ahí voy con él. Y por eso siempre decían, las niñas son de los papás y los niños de las mamás. Pero pues yo siento que eso no es cierto, ya cada quien agarra a su favorito. Su favorito, se acostumbran a andar más siempre con uno de los dos, ya sea niño o niña, pues
Siempre se van con el que sea, no importa si es el papá o la mamá. Ay, chicas, aquí yo ya sentía que no terminaba. ¿No les pasa a ustedes que cuando se ponen a sacar su ropa, a mirar cuál se van a dejar o para doblarla, no saben ni de dónde sale tanto garrero? Uno no sabe, dice, ay, este ya ni me acuerdo que lo tenía. O luego a veces uno dice, ay, este a lo mejor sí lo necesito, pero al final uno termina no necesitándolo. Pero bueno, yo aquí seguía tratando de acomodar. Al final ya ni terminé ese día porque ya era bien tarde. Lo terminé y hasta otro día fue que seguí sacando. Y ya finalmente otro día tarde. Hoy no más. Terminé ya de enganchar mi ropa y sacar ya toda la que no usaba, la que no necesitaba. Y pues bueno, ya habrá alguien que le dé un segundo uso, y la que pues ya no esté tan buena, pues ya deshacerse de ella, ya para qué la quiere uno. De verdad que sí les recomiendo que hagan esto. Si no lo han hecho, háganlo. Si se siente uno mucho más ligero, es como cuando andas sucio y te bañas. Así igual se siente, como que ya está, sabes qué tienes, sabes qué vas a usar. Y bueno, ya voy a dejar de hablar, aquí las voy a dejar ya. Ahí nada más que miren lo que andaba yo haciendo, mis desastres que andaba haciendo. Ahí sigo con mi despapalle, ¿sí ven? Esa ropa que está ahí son pantalones. Ahorita a ver qué les hago. Pero ya, ya, ya va. Ahí va quedando. Digo que toda esa es ropa de tiempo de frío. Ya, pues ya mero va a empezar el frío. Pero eso de una vez acomodarla. Y ya toda la que andamos usando ahorita de calor y eso, pues la tenemos en los muebles, en los cajones. A ver si voy acomodando ahí, a ver cómo queda. Falta poner las botas. Todavía falta. Tenemos un despapalle, pero a ver cómo voy acomodando. Ahorita voy a ver si encuentro más allá, porque como están en cestos, y se encontré uno, un cesto de mi esposo. No creo que sea posible que nada más haya uno de él y como cinco míos. Pues ahorita voy a ver si encuentro más. Vamos a buscar. Creo que nos sobraron ganchos. Así es que vamos a tener que comprar más ropa. Ahí va ya. Ya después se acomoda por colores. ¿Para qué está metida más? Es que no se alcanza a ver cómo está junto. Pero bueno, así vamos a estar ya prevenidos para tiempo de frío. Cuando esté frío, pues ya la tengo aquí, ya no ando batallando. Vamos a seguirle. A ver, Richard, ¿qué traes? Zapatos. Zapatos. A ver, destápalos ahí, a ver si son. Ahí, papi, ponlos ahí en la mesa. Es que Richard está tapando la dirección. Voltealas, papi, es ok. Pero no
no se atrevaba. A ver, papi. ¿No te vais a cortar? ¿Qué hizo el oso? Es que el oso se fue para allá donde llegó el correo. No te vayas a cortar, destápalos despacito, por si no son, tenemos que regresarlos. Está bien contento. Oh. No, sí es. Ta, 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 ta. ¿Sí es? ¿Qué? Tengo... ¿Son porpo? ¿Que no eran azules? Richard, ¿que no eran azules? Sí, tengo el rango, ¿verdad? ¿Que no eran azules, Richard? ¿El otro? A ver, ¿el otro? ¿No te hayan mandado un azul y un morado? Richard, pero eran azules, no eran morados. ¿O cambian colores afuera? ¿Qué pasó? ¿Te gustaron? Uh-huh. Y bueno, mis chicas, ya es sábado por la tarde. Hace rato el último que les grabé fue como a las 10, yo creo, cuando llegaron los zapatos de Richard. Si no ando greñuda un día, no soy yo, ¿eh? Y ahorita, Estoy acomodando, miren, qué despapalle. Estoy que ando apartando todos mis zapatos, todo lo que ya no sirve. Aquí tengo muchos zapatos que ahorita voy a escogerlos, acomodarlos. Estos creo que todos estos son los que he estado usando este año. Entonces los voy a dejar. Estas son mis botitas de trabajo. Esa canasta yo pienso que los voy a vaciar ahí. Allá tengo más zapatos. Un tiradero allá en el baño de ayer que por la tarde anduve arreglando. Ese mueble lo voy a sacar, ese va para afuera. Ahí hay ropa que esa la tengo que lavar en ciclo delicado. Pero tengo un despapalle por donde quiera. Tápense los ojos. Ahí es porque mi esposo, yo digo que todo ese despapalle es porque ahí mi esposo conectó las mangueritas del agua. Nos falta poner un espejo que fue a buscar y no encontré espejo. Del que yo quiero uno igual al otro baño, más o menos igual, y había puros bien feos, no me gustaron, entonces mejor no agarré nada. Allá tenemos el closet, miren, ahí ando acomodando. ¡Ay, mis botas de enfermero resaltan! Es que esas botas las ordené y las veo medio raras y no me las he puesto, están nuevas. Y ahorita voy a ir por las otras, allá estoy empezando a acomodar las de mi esposo. Pero les digo que es un desastre mi casa ahorita. Estamos acomodando, voy a seguir acomodando. Mi esposo tiene muchas botas ahí en el closet de los niños en un cesto, donde las sacamos para empezar a acomodar. Y ahorita voy a ir por ellas a acomodar. Voy a tratar de perdis de deshacerme de todo lo que está aquí, como lo que no sirve ya para sacarlo, porque no. Les digo que parezco rata. Todo tengo, pero es que yo no sé de dónde se juntan tantas cosas. Pero bueno, ahorita voy a seguir... voy a sacar todo lo que ya no necesito, lo que ya no uso de una vez. Me voy a quedar nada más lo más necesario, espero, porque a la hora de la hora, ahí se lo quiere este también. Y me lo quedo, pero ahorita voy a ver. Voy a tratar de organizar y ya después voy a ir como comprando canastitas o cosas así como para ir organizando. Y a ver cómo nos queda, pero vamos a tratar de que quede más o menos bien. Estoy tratando de acomodar los zapatos como... Ahorita por mientras así, ya después yo creo que voy a comprar más de estos para ponerlos allá. Están sencillitos, pero sí sirven. Mis chanquitas. Y así ya ocupo menos espacio, las cajas las tiro. Y ya tengo menos estorbo. Menos madera. Ay, estos sí no los quisiera sacar de la caja. Porque siento que se van a hacer feos. Es que esos me los trajo mi esposo cuando trabajaba en su anterior trabajo. Cuando se iba a, cuando había desastres, siempre nos traía algo y estos me los trajo él. Ay, yo creo que estos se los voy a dejar en la caja para que no se maltraten. Los zapatos. Mientras ya después los acomodo. Ay, ¿está caliente, papi?
Ahí voy acomodándolas, miren. Esos zapatitos me los regaló mi papá. No los he puesto, pero están bien bonitos. Están bien curiositos, nada más que ya hasta se doblaron. Esas son las botas de enfermero. Porque son blancas. Y bueno, ahora vamos por las de mi esposo. Ahorita voy a seguir acomodando mis zapatos porque ya tengo otros tres cestos. Les digo que ya tengo otros tres cestos, pero casi son de trabajo y tenis, todo eso. Yo creo que esos no los voy a meter ahí ahorita hasta que compre más tiritas de esos para irlos poniendo. Ahorita nada más voy a traer las botas de mi esposo a ver cómo queda. Vamos a ver. Encontré más ropa de frío. Estaba allá en... Mira que salió hasta la corbata de Richard. ¿Cómo viene a andar aquí? ¿Quién sabe? Miren, ya traje las botas de mi esposo también. Ahí están ya. Unas. Así vamos. Y finalmente así es como va quedando ya aquí. Todavía falta, chicas. Todavía falta poner la decoración, todo eso. Ahorita por mientras nada más tengo pues... Ahora sí que lo indispensable en aquella canasta tengo. Necesito las almohadas para... la sobrecama. Aquí está el lavado, que todavía falta comprar el espejo que va a ir ahí. Fui a buscar y no encontré el que yo quería. Mientras pusimos ese, pero voy a poner un, pues sí, un espejo parecido al otro baño. El lavado pusimos el mismo porque a mí me encantó ese lavado. Le digo a mi esposo, no, yo quiero ese, está perfecto. Esas cosas de ahí se van a mover. Ahorita está así por mientras. Y acá de este lado está el pequeño closet. Miren, relajada, relax. Y ahí ando yo. Y de aquel lado, aquello se va a mover de ahí. Ahorita está por mientras y esa es la regadera. Pero así es como quedó. Así es como vamos por ahorita. Todavía falta mucho. Falta comprar mis lámparas para mis burós, falta arreglar, acomodar más zapatos. Los otros zapatos yo al final no los acomodé hasta que compre las bases donde van a ir acomodados, a ver cómo los acomodo. Y pues se van a cambiar muchas cosas, están ahorita por mientras, pero ando arreglando apenas. Apenas ando acomodando las cosas. Y miren, ahorita estaba cocinando. El día de hoy es... se me estaba olvidando decirles, ya es martes. Es que ya no les había grabado, hoy es martes, pero ahorita estoy cocinando. Llegué de mi trabajo, llovió nuevamente y me puse a cocinar. Miren lo que estoy cocinando. Cha 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 cha. Estoy cocinando mole con pollo ya deshebrado. A ver cómo queda. Tenemos mole y tenemos arroz ya cocido. Aquí tengo donde cocí el... las pechugas de pollo. Este lo voy a usar mañana. Voy a hacer una sopa
con verduras, con ese. Y aquí tenemos frijolitos que los tenía en el refri y apenas están calentando. Los estoy calentando a fuego bajo. Pero ay, yo ya tenía ganas de mole desde la semana pasada. Al fin se le va a hacer al mole. Más bien dicho, al fin se me va a hacer a mí. Pero bueno, mis chicas y chicos, hasta aquí les vamos a dejar el video del día de hoy. Ya después a ver qué más le ponemos ahí al baño, al cuarto, a ver cómo nos queda. Espero les haya gustado, pórtense bien, cuídense mucho. Saludos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes hasta sus hogares. Ya ven, hasta me inspiré, cerré los ojos. Ah. Pórtense bien, yo voy a calentar las tortillitas para comer y nos vemos en el siguiente video. Bye.